Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo donde voy a enseñar las ediciones especiales que me llegaron en el anterior unboxing de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid. Así que bueno, no me enrollo más y comienzo a enseñar las ediciones especiales de Jonah, Princesa del Amanecer. La primera edición especial que me llegó es la primera edición del tomo 3 de Jonah, que como veis viene con posavasos y mandado. Así que bueno, vamos a hacer el mini unboxing para ver cómo es el posapasos y tal. Como podéis ver, viene plastificado. Y a ver si le puedo meter la uña. Por un lado, tenemos aquí el tomo 3 y por otro, posavasos mandado con esta ilustración de Jonah que viene de regalo con el volumen 3. Después también tenemos la edición especial del volumen 4 que es otro posavasos y mandado. Así que bueno, como he hecho antes, otro mini unboxing. Y bueno, por un lado tenemos el volumen 4 del manga y este segundo posavasos de otro personaje de Jonah, que no, actualmente no estoy leyendo Jonah, pero lo quiero empezar en breve, así que todavía no sé cómo se llama ese personaje. Y bueno, vamos a comentar otro tipo de ediciones especiales, que son los cofres, que en este caso me va a costar maniobrar, pero tengo dos cofres. El primero con el tomo 15. Y los cofres, voy a retirarlo para que se vea. Los cofres son una caja para meter los mangas que normalmente viene de regalo con la primera edición de los mangas. No todos los mangas de todas las editoriales tienen cofre, pero sí, en su mayoría, muchos tienen cofre. Por ejemplo, Guardianes de la Noche, que después también voy a comentar las ediciones especiales, tiene cofre. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a abrir este primer cofre de Jonah, Princesa del Amanecer. Pues bueno, como he enseñado antes, el cofre viene así, con el tomo aquí envuelto en plástico. Y esto pues se monta. ¿Cómo se monta un cofre? Pues lo primero, una vez que lo abrimos, es cuadricularlo así un poco. Y nos fijamos en las pestañas, un momentito. Nos fijamos en las pestañas. Primero cerramos esta que tiene aquí como dos orejas. La cerramos. Cerramos después. De todas formas, tiene aquí unas pequeñas instrucciones que no se ve con reflejo ahora. Cerramos la de los laterales que no se ve. Es decir, estas dos. Es decir, estas dos. Me está dando mal rollo que está crujiendo. Y ya por último, cerramos esto. Empujamos hasta que se cierre. Y bueno, pues por aquí encajamos bien las pestañas. Uy, que me lo cargo. No había plegado bien una pestaña. Y ya tendríamos nuestro cofre. Voy a enseñar por todas las caras. Nuestro cofre montado. Pues como he comentado antes, tengo otro cofre más, que es el del volumen 27 de Jonah. Y lo mismo, viene con el tomo. Lo que pasa es que se ha movido dentro del plástico. Vendría con el tomo aquí. Y pues vamos a abrirlo. Y repetimos el mismo proceso que antes. Plegamos el cofre. Cerramos esta pestaña de aquí. Lo que pasa es que los cofres cuestan un poquito manejarlo. Cerramos los laterales otra vez. Aquí que encajen con la que hemos bajado. Es decir, que encajen. Y ya por último, la pestaña esta, que lo mismo. Se empuja. Y encajamos todas las pestañas. Y ya tendríamos nuestro segundo cofre. No tiene sin portar las caras. Montado. Y bueno, por último de Jonah,
Tengo la edición con las postales, que os las voy a enseñar. Que las postales vienen el tomo 30, saca ahí, el tomo 30, con esta pegatina plastificado, evidentemente, con la cajita con las postales aquí, que prácticamente tiene el grosor de otro tomo. Así que bueno, lo mismo, vamos a abrirlo. Que por cierto, las postales son una edición limitada. Pues nos viene el volumen 30 del manga. Y tenemos por aquí las postales, que viene como un sobre. Ya lo comentaron los de Infinity Comics en su canal. Un sobre que parece un sobre de estos de cartas. Ya tenemos pues aquí las postales. Enseñarlas. Vale, por atrás, pues lo que tienen todas las postales es Jonah, hecho aquí en inglés con el nombre de la autora, me quiero imaginar. Y pues eso. Muchas son imágenes del manga. En concreto vienen 30 postales. Y acabamos con las postales de Jonah. Y ahora paso a comentar las ediciones especiales que me han llegado con otro manga que pedí a Infinity Comics, que es Guardianes de la Noche o Kimetsu no Yaiba. Pues bien, lo primero, el cofre del tomo 18, que lo había montado previamente por ver cómo se montaba un cofre y porque lo estaba grabando, pero no se ha grabado bien, así que bueno, ya lo enseño directamente montado. Viene con el volumen 18. Y os lo enseño. Las ilustraciones que tiene este cofre. Por atrás, pues, de esta forma. Y ya por último, tengo la edición con postales del tomo 20, que en este caso son 16 postales y viene igual que con Jonah. Así que bueno, vamos a abrirlo. Tenemos el volumen 20 de Guardianes de la Noche y ese sobre se abre como un sobre normal. El sobrecito con las postales. Sin son las postales por atrás. Y en ese caso, pues pone los nombres de los personajes. Y muchas son portadas de este manga. Viene también, como se puede ver, con escenas de fondo. Y estas serían todas las postales. Y bueno, por último, solo me queda decir que esto de las ediciones especiales así, o muchos como los cofres que son con las primeras ediciones de regalo, me ha gustado mucho porque le dan así como un plus a la serie.
Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que ya entre los unboxings y demás me parece que se va a hacer un poquito largo. Y nos vemos en el próximo vídeo.